Johnny Hodgson, delegado de la presidencia y secretario político regional del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el Caribe Sur, refiere que el gobierno de Nicaragua se levantará como el ave fénix ante la crisis que existe en el país. Nosotros somos como el ave de fénix que de las dificultades sacamos aprendizaje, y siempre con esos aprendizajes uno regresa a trabajar y tratar de hacer las cosas mejor. Yo no dudo de que nosotros hemos trabajado con todo el corazón, pero muy seguramente, muy probablemente hemos cometido errores. ¿Ahí creen que el Frente Sandinista está acabado? ¿Cómo ustedes miran eso? No, nosotros pensamos que estamos en un proceso en donde estamos saliendo más fortalecidos, más unidos, que es lo más importante. Muchas personas que estaban un poquito frío con el Frente Sandinista, mucha gente está reflexionando y dice, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para recuperar la paz. Y no solo recuperarla para un momento, tenemos que promover una cultura de paz. ¿La humildad se mantiene en el Frente Sandinista, compañero? La humildad, la disciplina y la confianza. Esa humildad es indispensable para poder ser revolucionario. La humildad es clave. Nosotros es la primera lección que damos a toda persona que entra al frente. Le decimos tres cosas: humildad, inteligencia y disciplina. La humildad es lo primero.